11 que manda cada uno de los directores técnicos. Mientras tanto, Montserrat Pérez será la encargada de impartir justicia, acompañada de Carla Flores y Edwin de Jesús Sosa. Como cuarto árbitro estará Erika González. Ahí está el póker de árbitros que tratarán de llevar a buen puerto las incidencias de este partido, que tiene demasiada relevancia para ver, por lo menos, y presumir. Yo le gané al que no es el más mal, ¿no? Sí, definitivamente, ya lo decíamos. Necaxa se encuentra en la última posición de la clasificación. Mazatlán está tan solo una por encima. Y este partido es un jugarse el todo por el todo. Ya sabemos, y ellas saben, no van a clasificar a Liguilla. Pero pues mínimo intentar huir de esta última posición. Pero claro. Majo, aunque, y Raúl, aunque esté un puntito arriba, no solamente es un puntito arriba, es el hecho de que Necaxa no ha ganado en todo el torneo y Mazatlán una victoria, ¿no? Tiene una victoria, Necaxa. Están empatados. Justo, una victoria. La diferencia es que Mazatlán logró empatar una vez y Necaxa ha tenido 13 descalabros en lo que va del torneo. Sí, sí. Básicamente podemos esperar un partido, creo yo, que será abierto, porque peor no puedes estar. Claro. La necesidad de llevarte con decoro este torneo, poder salir de esta última posición, es lo que está en juego. Entonces, pues fútbol ofensivo, creo yo, podremos ver. Tal vez la presión no esté tan encima de las futbolistas y esto permita que la confianza y se puedan soltar y se brinden en el terreno de juego. Ya están checando los últimos detalles. Ahí el árbitro central, Montserrat Pérez, checando los cronómetros, poniendo todo en orden para que cuando se cumpla el tiempo, Cronos diga y dictamine que arranca este cotejo desde la perla del Pacífico, que vaya que sí es una ciudad hermosa, hermosa y con una gastronomía. Nuestro especialista Casagol se ha cansado de decirnos qué comer. Exacto. Yo creo que a estas alturas ya no tienes un platillo que presumir, Casagol. Siempre le podemos buscar, le ponemos algún aderezo nuevo, pero ya no puede ser el clásico de allá, ya será un invento que le estemos haciendo, porque sí, cada vez se va complicando, porque tampoco es que tengamos tantas y tantas y tantas opciones, ¿no? La verdad. Está a dos Casarín, Majo, de inventarse el aguachile con mayonesa. Exacto, así de grave ya está la cosa ya. Al chipotle, mayonesa, ándale, al chipotle. Ándale, con tostaditas ya, sí, para que sea totalmente diferente. Y la versión chilanga de ese gran platillo que tiene la cocina y la gastronomía sinaloense. Ahí está ya la ocarina. Ahora yo les digo que vamos a arrancar y no te quiero quitar la palabra, pero sí les quiero hacer la trivia, ¿no? Porque son los dos equipos más goleados y no meten goles. ¿Habrá goles? Sí, sí hay. Ahí está, suena el silbatazo, rueda la pelota y con esto arranca el Mazatlán frente a las Centellas del Necaxa. Ahí está. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Raúl Patiño, quien los saluda, acompañado de María José Munguía en los comentarios, junto a Daniel López Casarín. Ahí está Majo, que tiene muchísimos seguidores fanáticos en esas transmisiones de Fut Azteca. Hubieron visto ayer cuando se exhibió la tenencia de la pelota en la número 5. Puede venir el primero, puede venir el primero. Regate largo, regate largo. Puede venir la definición de zurda. En el fondo, el pie de Amaro. Fue a la mano derecha de la guardameta, pero jamás se regala. No hay posesión adelantada. Muy bien el árbitro asistente número uno, que es Carlita Flores. El regate largo, ahí parecía la definición, pero el regreso es maravilloso de parte de Amaro, negándole el primer tanto. Modo killer, 4-0 al Atlético San Luis. ¡Ay! ¡Ah! ¡Puede venir el primero, el primero, el primero, el primero! ¡Gol! Se amarra un poco Amaro, duda, y ante la salida, qué buena manera de picotearla, de Zaira López. Ya gana la visita 1-0. Y la jugada la crea Reyes, ¿eh? Lo hemos estado diciendo durante. Le roban el dulce, trató de aventar la lámina, ganar la posición con la espalda. Ahora la tiene la recientemente amonestada Cortés. Disparo de larguísima distancia, la guardameta se lanza para la foto. Sí. Era para controlarlo caminando dos pasitos hacia su costado derecho y ahí bajarla. Yo Valeria por eso ni Martínez, me animé. Sí, Valeria Martínez dice, ya tengo del lado izquierdo, ahora los fotógrafos que me faltaron del lado derecho, también ahí les voy. A lo mejor es su mejor perfil ese costado, sí, ¿no? Para la foto sale mejor, ya que se cuida hoy día en la época de las redes digitales absolutamente. Mer lapso, ahí está, a punto de silbar la ocarina. Cronómetro 1, cronómetro 2, listo y ¡vámonos!
¡Que ruede la redonda! Tratando de sorprender las centellas. Y ya de primera instancia ganan un servicio lateral. ¡Qué bueno que sigue con nosotros! Soy Raúl Patiño, acompañado de María José Munguía, alias Majo. Y el señor Torres la controla de pierna izquierda. Esta Torres tiene cositas interesantes para golpear el balón de larga distancia. Se acordaron que podían pegarle a la pelota, ¿no? Sí, sí, llegaron a una zona donde pues, el impacto era una muy buena vía para tratar de hacer el tanto que las ponga de nueva cuenta en el marcador. Y ahí está, mira, Torres dice, sin miramientos, ¡pum! Porque más la controla bien, primero la jala cuando venía la jugadora. Una Torres. No, no, es jugadora del partido. Yo quiero una por equipo. Y Karen Reyes. Karen Reyes también. ¿Y sabes qué? Voy a poner más discordia. También con Torres del Mazatlán. Ahí está. No, bueno. En la última esquinita saca. Saca de portería. Llegamos al complemento. Se terminan los segundos. Y dice el árbitro central Pérez. Muchas gracias. Gana Necaxa 1-0 Mazatlán. Majo, muy buena noche.